trayectoria, como el maestro Richard Clayderman y el maestro Raúl Di Blasio, brindarán al público ecuatoriano lo mejor de sus repertorios. I like his way of playing the piano and so it's a really a great piano player. Él dice que le gusta mucho lo que yo hago, que es un fan de la música que yo practico. Richard va a tocar la primera parte, luego nos vamos a unir durante la mitad del show y luego yo voy a terminar. Estos artistas de éxito se encantaron con el puerto principal. La ciudad, chicos, déjenme decirle, he venido a Ecuador y a Guayaquil desde el año 95. La ciudad está hermosa. La artista ecuatoriana María Lorena Forero abrirá el concierto. Estoy llevando un show de música internacional en portugués, en italiano, en inglés. Y por supuesto no dejaron de invitar al público. Esperamos dejar con nuestros dos corazones y nuestras cuatro manos lo mejor de nuestro repertorio. No se pierda este show incomparable el 2 de febrero a las 20 horas en el Centro de Convenciones de Guayaquil y en Quito el 3 de febrero en el Teatro Nacional Casa de la Cultura a las 20 horas. So, punto G. Gamma so, TV. So, saludo de Richard Clayderman. Ok, punto G, ya te encontré. Denise Antunes, punto G.